Pues bueno, mi gente, estamos de vuelta en The Isle, esta vez con el Ceratosaurus, así que dentro videito. Bueno, no sé dónde aparecí, así que voy a tratar de avanzar nomás hacia una zona cercana al agua. Y obviamente estaremos tratando de llegar de pequeñito a adulto. No sé si se escuchó, pero me parece que se asustó el taco. Así que puede que haya algo allá arriba. Ok, escuchamos un alosaurus adulto y un parasaurio abajo, me parece. Escuchó un Triceratops Yubi, me parece. No sé, me estoy volviendo loco. Escucho como paso atrás mío. Eso de verdad que ni idea de qué fue. Pero bueno, como no me puedo quedar sin saber qué es eso, pues obviamente iré a ver. Ok, ese ya es distintivo. Ese es un Spinosaurus adulto. Ah, lo probable es que el espino esté ahí en el. En el lago grande, ¿no? Ok, hay un Trike Yubi aquí. Ah, ya lo vemos. Es bastante pequeño, ¿no? Para lo fuerte que ruge, demasiado pequeño. Bueno, recién anocheció. Así que nada. A esperar. A tratar de mantenerse con vida en medio de la noche. Bueno, a correr ahora, ¿no? Vamos bastante rápido, lo bueno. El pequeñito será. Gracias, ya estaba cansado ya de seguirte. Bueno, iremos de nuevo a la zona del agua, porque obviamente ya nos empezamos a morir de sed. Lo malo es que obviamente donde hay agua hay gente. Pues bueno, al fin comienza a amanecer, ¿no? Al fin sale el sol en este hermoso y precioso juego. Bueno, nos moveremos hacia el este. Más concreto hacia la piedra que se ve ahí al final. La roca gigante. Estamos en un 99% de crecimiento ya. Así que hay que esperar el grow. Esas piedras de allá me suenan. Pues bueno, ya hemos llegado a adulto, ahora somos fresh.
Interesante. No sé si siendo fresh podamos contra un Carno. O sea, sé que contra un Carno podemos. Pero siendo fresh. Ok, ese ruido no me gusta para nada. Además del Carno se escuchan Dilo ya, así que. Esperemos que sucede. No sé si sea buena idea esto, la verdad. A mi parecer el Carno está con los Dillons, ¿no? Y no sé si sea buena idea ir. Estamos cerca de Party, ¿no? Por eso la cantidad enorme de Dillons. ¡Ostras! ¡Qué susto, man! Sentí los pasos al lado mío de la nada, así. Esperemos que el agro no me haya seguido, ¿no? Acabo de dar prácticamente toda la vuelta. Casi me siguió, es porque es demasiado inteligente. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. ¿Eran 7, 8 más o menos? Y se comienza a hacer de noche. De lujo, mamita, tú. Un Alosaurus. Dos Alosaurus, me parece. No, tres. Un Carnotauro. Es lo que suena por ahí. ¿Un Trixu adulto? Voy a subir un poco. ¿Es muy pequeño o no? Para ser subadulto, más que nada. Es demasiado pequeño encuentro para ser subadulto. O tal vez sea donde está oculto. Oh shit. Me dio un stomp. Ah, no, que tan sangrando. Okay, se va, igual. Dios, no me esperé el damage, ¿no? De un stomp me dejó a. Miren, esta es tercera, creo. Bueno, ya estamos en segunda ya. Lo bueno es que se recupera bastante rápido, ¿no? Trataremos de conseguir un cuerpo ahora. Solo que es algo complicado. Nice.
Yo paso. No eran tuyos. Lo dije. No creo que quiera pelear conmigo. Qué buen giro que tiene el Cera, weón. Upa, me dejaron en tercera. ¿A cuál le pegué más? Medio de nuevo. Tengo dos de sangrado. Tengo dos de sangrado. Oh, voy a morir por sangrado. Si no me agacho, muero. Oh, morí por sangrado. Bueno, y no más. Al menos no morí como el otro. Pues bueno, mi gente, hasta aquí llegaría el videito de hoy. Obviamente agradecerte si llegaste hasta aquí. Y recuerda suscribirte y darle me gusta si quieres apoyarme para no perderte ningún videito más de Teisle. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.